Así es, mire, Azucena, el día de ayer, derivado de la firma del convenio que hizo el gobierno del estado con la federación, arribaron a la ciudad elementos de la Policía Federal para hacerse cargo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Esto es, el ejército mexicano tomó bajo su resguardo el armamento de la Policía Municipal. Y la Policía Municipal se va a capacitaciones a la ciudad de Morelia. En tanto, la Dirección de Seguridad Pública queda en manos de la Policía Federal, licenciado Óscar Alberto Aparicio Avendaño, quien fungirá como director de la Dirección de Seguridad Pública, junto con el licenciado Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo. Ellos son miembros de la Policía Federal. Todos los elementos fueron sustituidos. De aquí en adelante la Dirección de Seguridad Pública funcionará con todos ellos, todos los elementos. De hecho, ya está fungiendo. Desde anoche ya se hicieron cargo de toda la seguridad, desde el día de ayer. Ahorita pues estamos protegidos por la Policía Federal. La Policía Federal. Secretario, ayer a la salida de esta reunión que tuvo el gobierno de Michoacán con líderes de las autodefensas, uno de los acuerdos, según Hipólito Mora, es que justamente se comprometía el gobierno a desarmar a las policías municipales y específicamente a la Policía Municipal de Apatzingán, que ha sido frecuentemente pues señalada por estas autodefensas de trabajar al servicio de los caballeros templarios. Y esta policía me dice, ya no está, secretario. Así es, ya la policía se va a capacitación. Todos los elementos de la Policía de Seguridad Pública Municipal, a partir del día de hoy se van a capacitación a la Academia de Policía. ¿No hay policías detenidos? No, de ninguna manera. No hay policías detenidos. ¿Qué pasa con la vida cotidiana de los ciudadanos en Apatzingán? Se mencionaba que había suspensión de clases en algunas zonas o de algunas otras actividades. Sí, así es. A partir de los hechos que acontecieron el día viernes pasado, muchas escuelas, la mayoría, casi todas, suspendieron clases desde el viernes. Y el lunes y martes, pues no reanudaron. Se espera que el día de hoy, miércoles, empiecen a reanudar clases la mayoría de las escuelas. Sí. Y que la vida cotidiana de Apatzingán empiece a fluir como tal. ¿Se ha presentado algún enfrentamiento, secretario, en estos días recientes? Pues nos tocó nada más el viernes. Todos los acontecimientos del viernes estuvimos presentes, el señor presidente y su servidor. Cada uno desde diferentes ángulos de la ciudad, pero estuvimos también viendo cómo se llevaron a cabo estos eventos, no viendo, sino escuchando, porque claro, todos estábamos resguardados en nuestras casas. ¿Hubo alguna baja en esos enfrentamientos? Que yo tenga conocimiento, no se ha presentado ninguna baja, no hubo pérdida de vidas humanas, hubo siniestros en diferentes de las negociaciones que estaban en Apatzingán y el Palacio Municipal. Obviamente el primer objetivo de la autoridad es ir contra los criminales. Se ha mencionado muchas veces Apatzingán como bastión de los caballeros templarios. ¿Es tan evidente la presencia de estos criminales en su municipio, secretario? Bueno, pues siempre se ha mencionado que los caballeros templarios han estado manejando la vida económica de la región. Yo no lo contemplo así. Yo pienso que la economía fluye a través de los agricultores, a través de la gente que se dedica a trabajar temprano, de la gente que de Apatzingán, que es más... Oiga, ¿hay alguna sospecha fundada de vínculos entre la policía de Apatzingán y los caballeros templarios o los grupos del crimen organizado? Pues mire, muchos señalaban esa situación. Ahora está la Dirección de Seguridad Pública y todos los elementos de seguridad pública. Nosotros los mandamos a certificar. Estábamos cumpliendo con todas las reglas de operación que nos marca Subsemón, que es un subsidio para la seguridad municipal.
que otorga la federación precisamente. Entonces nosotros estábamos cumpliendo con todas las reglas de operación. Estábamos mandándolos a entrenar. Todos se fueron a practicar sus exámenes de control y confianza. Entonces, nuevamente, ahora que la Policía Federal se está haciendo cargo de la seguridad pública, volvemos a tener la oportunidad para que todos los elementos de la Dirección de Seguridad Pública sean nuevamente evaluados. Y bien, pues quien pase el examen de control y confianza y pueda seguir fungiendo como policía municipal, pues lo hará. Lo que me dice, secretario, es que todos estos policías municipales que están bajo sospecha, entre comillas, de algunos, de tener vínculos con el crimen, todos están certificados y pasaron sus exámenes de confianza. O sea, algunos, no era todo, era un gran porcentaje, era un alto porcentaje que pasaron el examen de control y confianza. Nosotros no sabemos quiénes tienen vínculos o quiénes no. Ajá, pero digamos, ¿qué porcentaje sí pasó los exámenes de confianza? Teníamos un porcentaje de un 75-80%. 80% de los policías están certificados y esta vez, con la situación que se vive, va a volver a aplicar estos exámenes. Así es. Bueno. Van a irse a capacitación a la ciudad de Morelia, a la Academia de Policía, y pienso que van a ser evaluados nuevamente. ¿Cuántos policías tenía, secretario? Alrededor de 300 policías. 300 policías. Muy bien, pues le agradecemos mucho la comunicación y ojalá que las cosas mejoren pronto, secretario. Muchas gracias.